El abogado Freddy Fañas presentó este jueves la instancia donde pide el traslado de Carlos Ramírez Ortega, alias Carlitos IA, a un centro privado. Asegura la salud de su representado ha empeorado en los últimos días. Mira, con relación a la prisión que se le impuso, nosotros estamos haciendo la diligencia del lugar para procurar su libertad, toda vez que por el hecho que él está preso, el 99.9% de las personas están en libertad. Un allanamiento donde supuestamente han encontrado sustancias controladas que, en definitiva, a un mes y medio no ha llegado el análisis químico forense de la misma. Pero su estado de salud es crítico, ha sido internado y ya lleva más de 5 días interno en el Hospital San Vicente Paul. Padece de hepatitis, de una anemia crónica, le están transfundiendo sangre. O sea que su estado de salud es crítico. En el día de hoy, nosotros estamos solicitando formalmente a la magistrada Marley Rodríguez el traslado de él a un centro privado, en el caso específico al Siglo XXI, que es donde ha estado interno y le han dado el tratamiento del lugar, porque él tiene seguro privado y además la cuenta va a correr por parte de él para tratar de que recupere su salud. Nosotros no queremos verlo ni preso ni muerto, sino que recupere su salud para poder hacer la diligencia del lugar y él pueda recuperar su libertad. Recordamos que Carlitos IA cumple prisión preventiva, permanece recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.